Hablando, mi gente linda de Puerto Rico, estamos aquí en el cuadrito semi-económico que usted no debe jugar, edición especial, porque vamos a estar analizando este cartel para el jueves 22 de diciembre del 2022. Un buen cartel, yo diría que es un buen cartel. Hoy, usualmente tenemos un invitado, hoy no estará con nosotros nadie, lo vamos a estar haciendo completamente solos. Claro, no solo. Contigo que estás ahí conectado, te agradezco siempre el apoyo. Comparte el video, venimos con toda la información como siempre. Cómo está la estadística, le voy a hablar de los datitos también en cada carrera de los caballos, lo que yo he visto, lo que he podido recoger. Porque como siempre les he dicho, yo no soy jugador, pero sí me gusta ver las carreras y me gusta ofrecerle a la gente, ¿no? Los que están jugando ustedes, que en realidad los que juegan son los que mantienen esto, ¿verdad? Todos formamos una parte importante del negocio, pero la gente que juega, pues sin duda alguna son una de las partes más importantes. Y siempre he respetado eso, y por eso es que me gusta pues analizar la carrera, ver de qué forma yo le puedo ofrecer otro ángulo. Quizá no le ofrezco los ganadores frecuentemente, lo sé. O sea, ese ha sido mi mayor pecado, pero sí, pues siempre tratamos de darle otros ángulos. Ah, mira, este caballo salió mal. Por ejemplo, Harlan Free los otros días. Me encantaba, recordaba que había tenido problemas en la salida. Corrió muy bien y salió ganando. Ese tipo de información que quizás no lo decimos, pero, o sea, no lo jugamos, pero sí se lo mencionamos porque usted sabe que también el complicadito, ¿no? Tú escoger aquí, poner allá, y a cuál vas a dejar, a cuál no vas a dejar. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, el mejor ejemplo es la segunda de este programa, que está súper interesante. Van 6, probablemente competitivamente hablando van 5, porque la número 2, la nena de Kenia, pues se ve apretada, ¿no? Este es un grupo bien exigente, y esta potranca, pues, realmente tendría que ser un fenómeno, una superestrella, como yo le digo, para debutar ganándose a este grupo. Así que yo creo que la segunda pues es importante, porque eventualmente uno va en el cartel, uno va a decir, mira, voy a poner a este, voy a poner a otro, voy a poner a otro. So, yo lo voy a dar en mi cuadrito, generalmente es económico. Usted rellena y voy a hablar de todos los caballos en la carrera. Así que gracias por estar ahí con nosotros siempre, gracias por el apoyo siempre. Claro, me ayuda en mi reputación el hecho de que el domingo pasado, que le agradecemos nuevamente a usted que se conectó con nosotros y a Eladio Rivera, que es parte del equipo, Tony Jr., que son parte del equipo ya, súper agradecidos con ellos también. Les gane, los limbercitos. Eladio, papá, mi hermano, abrazo. Me debes. Tony Jr., hey, me debes. Y le gané los limbercitos. Claro, esto uniéndose a los dos limbercitos que le gané a Eric Betancourt y a Manuel, más que sabe. Eric, Manolo, me dé, pero esto no se trata de yo venir a echármelas aquí. No me las voy a seguir echando. Voy a tratar. Vamos a arrancar con esto rapidito. Gracias por estar ahí. La realidad es que estamos súper agradecidos de su apoyo. Tengo aquí la estadística que le vamos a compartir. Apunté también la de los ejemplares, porque recientemente ganó Palace Girl, Yeguasa. Tiene también relevancia lo que les voy a decir acerca de Palace Girl. Así que de nuevo, gracias por estar ahí con nosotros. Arranco con la estadística de los ejemplares. La primera, o de los establos, tenemos el Sonata con 86, Aquino 37, el Punisher y Jabón Antonio cuentan con 26 cada uno. 25 empate en el quinto está en el establo Villarreal, el J. E. Diamond, 22 para el establo de Guillo Berríos, 21 para el ERV Enterprises, el Denian, el Carmen Anita y el Eddie Willy cuentan con 20 y están empate en el noveno. En los ejemplares que lo ve ahí a la derecha, Palace Girl, Rose Finch, empate en el primer lugar con 8 victorias. Habrá que ver, porque para los premios de fin de año, los premios camareros, pues se le da el premio al ejemplar con mejor porciento de ganadores. Y en este caso pues sería todavía Rose Finch, que ha corrido menos veces que Palace Girl. Tercero está el Salsero con 7, y empate en el cuarto está Bombastic, Cabildero, Luna Fortis, Estupendo, Don Martín de León y Lucky Western Lady, que tienen 6. Ahora vamos a hablar de los entrenadores. En el caso de los entrenadores, primero sigue Edwin Díaz con 100. Segundo, Ricky Negrón, que atraviesa por una rachita a la que hay que estar pendiente. 81 para Ricky.
Tercero está Ramón Morales con 77, Eric Betancourt 70, 68 para Sammy García, 66 Alexis Rivera, que está sexto. Séptimo el Tibu con 56, Gilén Enríquez, que está ganando mucho últimamente, cuenta con 50, Jason Lisboa 44 y José Dambeles con 43. Este último tiene el mejor porcentaje, junto con Sammy García, 32% para cada uno. Eric Betancourt tercero con 30% también. Súper efectivo. En los 7 días, en los pasados 7 días, que es la semana pasada, Ricky Negrón ganó 4 de 10, un 40%. Gilberto Tito Escobar, nuevamente ganando. Nos alegramos por Tito. 3 victorias para él en 4 presentados. Ramón Morales y Gilén Enríquez ganaron 2 cada uno. Entonces, en el caso de los jinetes, arrancamos con Juan Carlos Díaz, 265 victorias, 143 para Joshua Navarro, 98 para Jorge Vélez. Yo creo que este llega a las 100. Jean Carlos Díaz con 93. Llegará a 100 también, Jean Carlos. Es difícil, pero que recientemente hablaba con Melvin. Es difícil, pero que llegue a las 100 porque faltan 11 días y tiene que ganar 7. Pero como quiera, está cerquita ahí. 92 para Edwin Castro, 77 para el estelar Javier Santiago, 68 para el verdugo Eric Ramírez, 64 para Nicky La Navaja, 54 para Mariano Meléndez, 52 para Carlos Rivera y Jorge El Cafecito Robles con 45 está un décimo. La semana pasada los más destacados fueron Mariano Meléndez con 5, Joshua Navarro con 5, 2 para Jean Carlos Díaz, Carlos Rivera, Ismael Cruz, Jorge Vélez y Juan Carlos Díaz. El puente y agencia hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH móvil, 787-504-5121. El colmado, el puente y agencia hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia hípica 344, el colmado, el puente en Carolina. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. Best Corner Sports Bar, agencia hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Cash, picadera. Puede hacerlo, que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar, agencia hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar, agencia hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Limbers en la calle Eloísa, los mejores mantecados de todo Puerto Rico y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday, Kike, Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Ice Cream and Limbers en la calle Eloísa. Búscalos en las redes. Así que arranquemos con esto. Segunda competencia, que era lo que le estaba hablando hace un ratito. Esta va a ser, por lo menos en mi caso, va a ser decisiva. Aquí está, aquí se hace un poquito más barato el cuadro, un poquito más caro, eso depende. Mira, arranco con el número uno, que es Surfspa. Yo creo que esta es la más reciente a milla, pues no es su mejor tiro, pienso yo. Fíjate que ella, claro. Estaba corriendo, por ejemplo, la otra milla que lleva 43 cuerpos cerrando de favorita contra Media Luna. Eso fue la carrera cuando ella debutó aquí en PR. Ella debutó en el Clásico Segunda, después de eso por poco se la gana. Y pues ella ahora, en esa más reciente, penúltima en la distancia larga, pues el punto es que me da la impresión de que quizá este tiro es un poquito mejor. Ella trabajó 36-3 según la revista Epic El Comandante y 49 con Juan Carlos Díaz. Es probable que a usted le pase lo mismo que a mí, o que lo interprete igual que yo. Cuando hay dos ejemplares del Sonata, uno tiende a preferir, por lo menos en mi caso, al que monta Juan Carlos. No fue lo que pasó en esta carrera, porque veo que el cuadro Fast and Gone recibió mucha atención de, por ejemplo, la revista Hípica la da de favorita. Entiendo que en el consenso la cosa está bien cerrada. Para mí me gusta un poquito la número uno Fast and Gone. La número uno Surf Pa, perdóname, contra Fast and Gone.
por la distancia, la monta de Juan Carlos Díaz. Sin embargo, tengo este dato, y es que Edwin Díaz Jr., su entrenador de los últimos 19, que ha presentado en diciembre, o sea, esto es en el mes de diciembre, ha ganado solamente dos en diciembre, Edwincito, y eso pues, no es típico para él, ¿no? Le estamos acostumbrados a que gane mucho y que sea mucho más efectivo. Eso tiene eso en su contra. La número 2, la Arena de Kenia, pues realmente tendría que ser una superestrella para ganar aquí debutando, porque este grupo es de 27, pero muy bien pasaría como un no reclamable. Mira, por ejemplo, para acentuar ese punto, ¿no? Serge Pas, tercera, 5 largos de Auditora o de Majestic Gold, a cuerpo y puerto de Auditora, que ganó los otros días. Así que eso para probar el punto. El 3, SOS. Esta es otra también que quizá el tiro sea un poquito mejor para ella. Viene bien trabajada, según veo aquí en la revista. 37.50. El 14 y 5 días antes, según la revista, trabajo espectacular, 24-36. Con Luis Ricardo Reyes, ambos trabajos, Luis ha estado bien efectivo también. Esta es la primera vez en Puerto Rico que esta hija de Into Mischief baja a reclamo. Ella antes de llegar a Puerto Rico había corrido por 30.000 en reclamo, pero esta es la primera vez que en Puerto Rico baja a reclamo. Si tú te fijas en las últimas dos de ella, en la más reciente, de agosto a septiembre, que fue el tiempo que tuvo entre la penúltima y la más reciente, ella llega solamente 10 cuerpos de Luna Fortis, que después de eso gana el clásico. Ella venía avanzando juntito con ella. No sé si le faltó. La cosa es que se cansó. En el caso de la penúltima, contra Lavi, Always Comerío, que fueron yeguas que compitieron en el clásico, que ganó Luna Fortis, ella le llega a 7 cuerpos, pero en esa carrera en particular tuvo muchos problemas. Estoy hablando del 3 exceso hueso. Ella se tropezó a la salida, venía avanzando antes de entrar en la recta final por dentro, se queda sin espacio. Y ahí le mató el momentum, y contra ese grupo no es fácil desarrollar otra vez. Así que yo creo que esta yegua, que ya se ha ganado a Surf Path en el pasado, ¿verdad? No, era Silent Rain la que se ganó. Anyway, ha estado ahí haciendo bastante buenos tiempos, corriendo bastante bien, así que esta número 3 me parece súper peligrosa. La número 4, Fast and Gone, también trabajó. Quizá pues, no se vea tan sobresaliente como el trabajo de Serge Pas, número 1, por ejemplo. Pero está trabajando y me llama la atención que la veo pues, en la revista, es la favorita. Me parece que varios también la dieron de favorita. La monta de Javier Santiago, por supuesto que llama la atención. El entrenador Ramón Morales, las últimas dos victorias han pagado súper bien. Tiene 13.70 la penúltima y 31.70. La más reciente con Auditora, que dicho sea de paso, ese ha sido el dividendo más alto que ha producido un ganador para Ramón Morales este año, 31.70. Entonces el número 5, Navit, bajando de reclamo por primera vez en su vida. Esta es una ganadora clásica, vuelve otra vez con Edwin Castro. Edwin sabe que la conoce, las tres victorias que ella tiene en su historial son con el Tigre. El hecho con Navit es la salida, y entonces en el caso de ella es bien importante, quizá más importante que para otros ejemplares, porque ella es rápida. Entonces ella regala cuerpos a la salida, por poquito que sea el esfuerzo que ella hace para recuperar, pues está pagando ese precio. En la más reciente ella sale un poquito fría, se va a pelear en la delantera y después se cansó. Claro, ella tiene lo necesario para ganar este grupo, eso no hay duda. Edwin la conoce, Dani Encarnación también ha estado bien efectivo. Es la salida del hecho, porque mira, yo le he apuntado aquí por lo menos las últimas 1, 2, 3, 4, 5. Las últimas 5 carreras de ella ha salido o ha tenido problemas a la salida en 3. La más reciente incluida. Así que eso sería pues un hecho. Y no creo que tenga que decirles que la número 6, Wicked Señorita, tendría que mejorar un montón para poder ganar aquí. Porque sí, es cierto que ella debutó. Ella sale un poquito fría también, el número 6, Wicked Señorita. Ella debutó ganando, pero se ganó nada más y nada menos que a Presencia. Después de esa carrera, según la revista, no tiene briseo. Así que esta número 6 pues, está bastante apretadita. Yo me voy a ir porque mi cuadro es barato, usted lo sabe, es económico. Como usted sabe, que de hecho la invitación está ahí, mira, está puesta ahí. Ahí mismo en los comentarios. Ya la gente lo sabe. Edwin Vázquez, loco con los limbers míos. O con ganarme los Limber. Adalberto Cabrera también se conecta cada rato a jugarme los Limbercitos. El mismo Tony Guzmán, saludos para Tony. Manolo, el mismo Eric Betancourt. Está abierta ahí la invitación. Tírense ahí. Pero yo voy a mí. Tú sabes que yo no rehuyo combate.
Así que yo le voy a dar en esta carrera sola por cuestión de presupuesto, porque el cuadro es barato. ¿Está bien? Al 3 SOS. Esa es la única que voy a jugar. El 3 SOS. Si fuera a jugar más de una. Si usted me dice, contra Alvin, pero esa no, solamente esa, pero caramba. Si el cuadrito, porque el cuento que yo prepare es de 9 pesitos. Si usted lo quiere subir a 18, ponga el número 1, que es la segunda que más me gusta. Mi favorito es el 3 SOS. ¿Qué puede pasar? Que Cristian Díaz me sale el caballo, porque la realidad, Cristian es un salao. Saludos a Cristian, que apenas se retrató este pasado domingo con Greg Jr. Eso es el único problema. Pero fuera de eso, a mí me gusta el 3 por aquello de que se bailan, se vayan a pelear, lo que sea. Y ella está corriendo bien. La va a jugar sola. El segundo candidato es el número 1, Surf Spa. ¿Está bien? Nuevo en Boca Llena Eater & Bar, los martes de industria, happy hour, boque 5 por $11, Duars White y grabada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Eater & Bar todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena Eater & Bar con cocina abierta. 7876-725977, delivery por el app Danumba. BocaLlenaPR.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra, restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar en Arecibo. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la Agencia Hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Así que vamos para la tercera. Gracias a la gente que está ahí siempre, súper agradecido. Un clasiquito el que nos toca aquí en la tercera. O, como diría mi pana Yanga, saludos para Yanga. Que ha estado, me imagino que está bien, bien certero el hombre, así que saludos para él. Lo puede conseguir en análisis hípico con el Yanga. Calidad en la casa. Yo voy a poner el 7, Gavis Cram. Yo no creo que haya que explicar esto demasiado, que haya que profundizar demasiado con esta carrera. Esta es una carrera, la condición, para el que le interese, es no ganadores de una en el año, o sea, en este periodo de diciembre 22-2021 a diciembre 2022. A diciembre 22-2022, que están clasificados por 8.000. O sea, Heraldo, Hipócrates vienen de llegar a 23 y 22 cuerpos respectivamente en la más reciente. José M, que se tiró un carrerón, viene de llegar a 9 en la más reciente. Le montan Ismael Cruz, que ha estado ganando. Le llegó a medio cuerpito Ernesto M, que también va aquí. Ernesto M, que ocasionalmente se tira sus carreritas buenas. Mr. Coronel, yo le voy a confesar que me encontré con René Serrano los otros días y me dijo, mira, acabo de coger este caballito, contra, le veo chance, va a seguir mejorando. El 5, Mr. Coronel, eso es lo que dice el hombre. Y sabemos que René, aunque los números de este año no lo reflejan, René es un entrenador con pocos ejemplares que los mejora. Quién sabe, tendría que hacer un milagro aquí. A mí no me gusta para nada este caballo, Mr. Coronel, pero te estoy diciendo lo que me dijo René. El trompetista mejoró bastante en esa más reciente. Sin embargo, tú miras, hace tres carreras y él se pierde contra Hipócrates. Y si nosotros pensamos que, yo pienso que Hipócrates está bien apretado aquí, un caballo de 11 años que ha corrido ¿cuántas veces? 163 veces. Y él se perdió con él hace tres carreras. O sea que, Cabez Crown, yo entiendo que es una línea. Un tiro al piso. Pero este caballito y yo no sé si usted recuerda, nunca ha sido este caballo santo de mi devoción, nunca. Yo nunca he sido fanático de Gavis Crown precisamente por esto. Óyeme, él en la más reciente, gran favorito y pierde. Concedido, le da su pela.
al trompetista. Pero el punto es que confiado, o sea, tranquilo y confiado, yo no voy a estar. Yo lo voy a jugar solo. Este es el caballo que hay que jugar solo. Este es el caballo que debe ganar aquí. Pero él tiene esa fama de que a él no le gusta ser favorito y ganar, no le gusta ganar. Y yo sé que, o sea, suena raro, porque en realidad tú miras el récord y él ha ganado 12 veces. Que no es para decir que es un perdedor. Pero tiene 28 segundos y 20 terceros. La cantidad de veces que este caballo cerró de favorito y llegó siendo tercero, o sea. En la antepenúltima carrera él perdió siendo favorito grande también. Pero este es el caballo, o sea, lleva el aprendiz que más caliente ha estado últimamente. Para aquellos que son fanáticos del punto de salida, sale del 7. Es un buen millero y es el mejor caballo de la carrera. Por lo que signifique eso, porque esto es un reclamo de 4.000. Pero es el mejor caballo. O sea que yo voy a poner el número 7. Ya ves que era un solo. Este es el caballo. A ver que era un solo. Este es de esos caballos que yo me imagino que mi pan Ladio Rivera, el que puede seguir en la oreja de Tito. La fija de Tito, perdón. La fija de Tito, el Ladio. No lo da de fija porque es como que ese es bastante obvio. Y a él no le gusta dar esos caballos que son obvios. A lo mejor lo da de fija, no sé. Pero es que es demasiado. A mí que el 7 no debe perder ahí. Y yo, de más está decirle que lo voy a poner solo. Al número 7 de Gaby Crown. Así que hasta ahora estoy jugándome una papeleta. Y le adelanto que para la próxima carrera, la cuarta, también voy a jugar uno solo. En esta llego el 3 solo. Eso es. Solo. En la tercera el 7 de Gaby Crown. Solo. ¿Está bien? Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 012 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash, la 248 en el centro comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana. El teléfono y el WhatsApp, el 787-790-5775. O también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el Reparto Metropolitano, detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Vamos para la cuarta. La cuarta está buena. Miren, esta cuarta, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Mira, este caballito número uno, a mí me gusta Coqueteo, no lo voy a jugar, pero el número uno Coqueteo es un potrito que yo creo que puede hacer un buen trabajo. Él, después de esa más reciente carrera en la que él gana, bajando de reclamo, una competencia no tan exigente como esta, pero fíjate que en la penúltima, él cierra casi de favorito contra condescendiente. O sea, no de casi de favorito, pero cerró de segundo mundial. O sea, que es un caballito que el público lo ve en este grupo, lo ve haciéndolo bien. Él bajó a 14.000, trabajó con Gadiel Martínez, 37.50 en esa más reciente, previo a eso trabajó 51 y 1.4 del Arrancadero, según la revista, que es un trabajo buenísimo. El número uno Coqueteo sería para mí un tercero o cuarto candidato. Aquí la carrera yo la veo entre dos, para mi gusto. Entre el 2 Águila Blanca y el 6 Condescendiente. ¿Qué pasa con el número 2 Águila Blanca? Este caballo no corre desde septiembre 26 del año pasado. No quiero que te me confundas pensando que eso fue en septiembre los otros días. No, eso fue en septiembre 26 del 2021. Imagínate que corría todavía Amor Verdadero. Padre Poderoso llegándole tercero ahí. Este es un buen potro, con mucho talento. Él
no lo veo aquí en la revista. No lo veo, a menos que lo esté buscando mal. Pero este caballito Águila Blanca aparece en la revista. Este caballito de Águila Blanca corrió en la carrera de aprendices hace, bueno, no sé cuánto decirte, pero hace una de las últimas, Águila Blanca. Y ganó fácil. Una pela les dio. Salió malísimo. La salida fue un fracaso total. O sea, el hecho de que este caballo haya ganado de la forma en que ganó, dando tanta ventaja, o sea, habla bien de él. El probable que el caballo, el ímpetu que tenía, el vicio, como le llaman, pues haya hecho que saliera así, ¿verdad? Que el hombre estaba como ese, el caballo estaba como desesperado y ahí se haya quedado, no sé. O será que él, pues, tiene, ¿verdad? Tiene ahora ese problemita de que va a tener salida, la salida es un poquito fría, no lo sé. Lo monta Juan Carlos Díaz, Sammy García, Juan Carlos, sabemos que es una combinación súper efectiva. Sammy García es de esos entrenadores que trabaja, o sea, que trae los caballos listos para ganar. Pues, no sé, ahora tengo los tácticos. Ya te dije que salió fatal. No aparece en la revista, pero lo montó Axel Concepción. Ganó y salió malísimo. En la carrera de aprendices hace no más de un mes, va. No sé exactamente, pero no un mes. Sammy García, su entrenador, que le dije ahorita que era el entrenador de mejor porcentaje, ¿no? Uno de los de mejor porcentaje. Vamos a buscarlo aquí. 32% junto con José Dambele. No han sido los mejores números últimamente. Tiene los últimos 7 caballos que ha presentado Sammy, que incluyen 3 favoritos, 0 victorias. Así que eso es una racha que le pasa a cualquiera. ¿Está bien? El 2, Juan Carlos Díaz, Sammy García. Yo no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. Tan que estoy hablando del caballo y no lo tengo. Pero te quería dejar todos esos datos, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí presente, ¿no? Yo supongo que estas carreras de práctica están en la página de YouTube del Hipódromo, que ahí puedes ver lo que te estoy diciendo. El 3 Uriboy ya llegó a 8 cuerpos, perdió contra Biondo, a 13 de comisionado. Yo entiendo que esto es un potro talentoso también, hay que ver si él puede competir contra este grupo. Su entrenador, Yomani Berset, que esto le pasa a todo el mundo. O sea, hay altas y bajas, solamente estoy diciéndole el dato, ¿no? Los últimos 12 caballos que ha presentado Giovanni, o sea, en diciembre, una sola victoria. Juramento, el número 4. Este caballito Juramento, yo también sé que le tienen un poquito de fe a este potro. Él trabajó el 16, 54 y 144 con Mariano, que lo monta. Lo entrena José A. Rodríguez. Y a lo mejor usted está mirando el programa y dice, ¿contra quién es ese entrenador? Yo, este es nuevo, este muchacho joven, nuevo. No, José es un veterano. Él empezó como propietario hace años. O sea, era el Yomar Racing, era el nombre del establo de él. Ganó el clásico, o sea, con campeones y toda la cosa. Yo creo que este era el dueño de, si no me equivoco, de Vuelve Rubén M, al principio. Pero tuvo a Facturadora, Honorable de León. O sea, es un entrenador que sabe lo que está haciendo. Steven Prospect, para el Silent, ganadores clásicos, campeones. Pues este José Rodríguez, él, la más reciente victoria, es que él lleva mucho tiempo sin entrenar también, fuera del juego. La más reciente victoria fue con Marta. Y usted está pensando, ¿quién? ¿Marta? ¿Qué es eso? ¿Había una lleva que se llama Marta? A mí me pasó, yo la había olvidado. Esa fue la más reciente victoria de José Rodríguez, fue en junio 6 del 2015. Estamos hablando de 7 años. Increíble cómo pasa el tiempo, pero estamos hablando de hace 7 años. Entonces quiero decirte también que en los últimos años que José estuvo entrenando, tenía un 28 y un 29% de ganadores. O sea, con esto te digo que es un entrenador ganador. Te hablé de los campeones y toda cosa, pero este es un entrenador ganador. So, sabe Dios, seguramente, pues, ¿verdad? Y Hockenheim, yo les he hablado que es el semental más ganador. Eso se lo digo por si acaso, a mí realmente me tumbaría si gana. Igual pasa con el número 5 Biondo. Viendo ya perdió contra Golpeador, que antes de eso ya se había perdido contra Condescendiente, que finalmente ese es el caballo que yo voy a jugar, el número 6 Condescendiente. Él trabajó bien también, 50, 1, 2, 4, para una cuadra ganadora como la de Eric Betancourt, Oscar Díaz, la monta de Edwin Castro. El ejemplar tiene 3 victorias, 2 han sido con Edwin. Él está en carrera, él es un caballo competente, solamente 5 cuerpos de comisionado en la más reciente. Tiene su tiempo después de esa más reciente, el 30 de octubre. Perdón, yo me voy con este caballo número 6
con descendiente solo. El 6 solo, en la cuarta. No se me asuste que no es una papeleta lo que estoy jugando, ¿sabes? Parece. Es el maceta de Alvin, el económico de Alvin, que está haciendo un cuadrito económico. Te estoy dando todos los datos. Usted decide si los quiere poner o no los quiere poner. Yo estoy diciendo mi decisión, porque yo soy bastante bueno, generalmente bueno, en ver a cómo corre este caballo y en evaluar quién tiene talento, quién no tiene talento, creo yo. Malo soy escogiendo los caballos en la carrera. Eso sí, yo me he dado cuenta que con... No sé si... estos tres que me gustan, voy a coger a este y a veces me equivoco. Ahí es que yo fallo, pero el resto, pues... Y de verdad que lo hacemos con la mejor intención. Ah, bien. Así que tengo hasta ahora, mire, en la segunda, el 3 es SOS sola. La tercera, el 7 Gaby Scram sola. En la cuarta hora, el número 6 con descendiente sola. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil 787-810-2776. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, en Toa Alta Heights. Próxima, vamos para la quinta. Gracias por estar ahí. Deja tu like. Este domingo, debo decirte, este domingo es Navidad. 9:30, como siempre. Gracias siempre por el apoyo que ustedes nos dan. Este domingo, Dios mediante, si todo sale bien, como se supone, vamos a tener este día de Navidad Agustín Gabriel y Yasleidy García, la propietaria del J.I. Diamond, que estuvieron con nosotros hace un tiempito, lo hicieron espectacular y van a estar regresando, Dios mediante, si todo sale bien, ¿verdad? Pues sabemos que es una época complicada, pero si todo sale bien, van a estar con nosotros nuevamente este domingo a las 9:30, Agustín Gabriel y Yasleidy García. Va la quinta. La quinta son no ganadores de dos en su vida. No ganadores de dos nunca. O sea, no ganadores de dos en su vida, nunca, tan dramático. Clasificado por 8000. El número 1 en Apache viene de ganar en esa más reciente con Joshua Rodríguez, que repite la monta. Después de eso no tiene trabajo. Bueno, sí tiene un trabajito aquí de 38.51. Después de eso, un par de playazos. El Dos Riders Express con Jason es probable que esté en la pelea temprano. La realidad es que está corriendo malísimo, cerrando en el 40 y 50 por 1 en la banca. Él tiene sus carreras en algún momento que le daban su chance. Y son 1100 metros nada más. El 3 Campechano cerró de favorito en la más reciente. Campechano, un caballito que le da un trabajo brutal ganar, ¿sabes? Evidencia de eso es su récord de 17-1, o sea, un caballito, un perdedor profesional. Ahora, si a ti te gusta, yo tengo una pequeña razón, porque tampoco justifica toda la carrera, pero una pequeña razón es que él salió frío. Hey, Campechano arrancó frío en esa más reciente. Yo no creo que le haya costado, o sea, el 9 cuerpo, coger esa pela que cogió. Pero te lo digo por si acaso, si acasito. El 3 Campechano. Aquí este caballo número 4, Fury Storm, a mí me llama la atención. Él ha estado saliendo frío también del arrancadero. Yo creo que este tiro de 1100 es un poquito mejor. Si te fijas, mira, él corrió 1100 el 23 de julio a 11 cuerpos de Facing the War. Y el Valley que llegó tercero. O sea, es un carrerón para este caballo. O para cualquiera de este grupo. Después de eso, no está mala la Divine Star. Llegó a 9, a 1300, a 1400. Pues ahí perdió ya contra What a Beast. La siguiente... obviamente es mejor que la penúltima, o sea, la más reciente es mejor que la penúltima, porque él, de caballo, un grupito un poquito más fuerte como My Runner Runner, Uncle Gregory, él le llega a 10 y le llega a 15 a What a Beast, es inexplicable. Regresa con la monta de Omix. Yo creo que este tiro es un poquito mejor para él,
Y a mí, yo estuve a punto de ponerlo, ¿sabes? De noche lo puse, no lo puse, no. Por buscar un dividendo, tú sabes, por no decir, ah, mira, está poniendo todos los favoritos siempre. Estuve a punto de ponerlo, al número 4 Fury Storm. Pero ni en esto ni en ningún otro sitio los por pocos valen, o sea que no lo puse. Sinvergüenza es un caballo que tiene chance, Carlos Rivera lo conoce, lo entiende bien. Un reclamo de 8,000 en esa más reciente, Full of Mischief, Huron, Captain. Después de eso, Captain perdió, me parece que con Blood, en 4,000 si no me equivoco. O sea que era un grupito de 8,000 un poquito sospechoso, bastante comparable por lo menos con los mejores que van aquí. Eso es el caso del número 6, Sinvergüenza. El 7, Ron Happy, debut en PR. La más reciente victoria de él fue a principios de este año en Parks, el 12 de enero, a 1100 metros. Ricky Negrón está on fire. Ricky Negrón está on fire. Yo no sé si este establo es de Ricky. Yo creo que sí, porque la R y la N me parece que es como Ricky Negrón, tal cosa. Stable, puede ser que me equivoque, no será la primera vez, pero yo creo que este caballito pudiera muy bien darle la primera victoria a Ricky Negrón como propietario. Como entrenador, ya ha ganado hasta clásico, está segundo en la estadística este año y de los últimos 12 caballos que ha presentado han ganado 5, o sea que está on fire. Lo tengo. Y usted recuerda que la combinación de Ricky Negrón y Nicky Figueroa era durísima. Este caballo está trabajando bien para lo que va a encontrarse aquí. O sea que tengo al número 7 Ron Happy Star también. Tengo al 8 Chopping. Yo me voy a tirar un tecniqueo aquí asqueroso. Chopping le ponen Lasix por primera vez. Él... Y esto te lo juro, no hablo con nadie, o sea, esto es un disparate que yo voy a decir aquí. Él, la penúltima fue en junio, a 7 cuerpos de mundial, y la más reciente fue en diciembre, por 8,000. Él llegó a 31 cuerpitos. Para mí, estoy especulando, yo no hablo con nadie, y esto no sería el primer, esto no sería ni el primero ni el último disparate que yo voy a decir en mi vida. Para mí, que esta carrera que le dieron, que corrió en ese día, era para clasificarlo y correrlo aquí. Digo, puede ser un disparate, probablemente. El punto es que me gusta este caballo. O sea, yo no le voy a contar esa última. Yo, según yo vi, cuando él se cansa, pues yo que lo deja tranquilo, llega a 31 cuerpitos, cogió su buena pela, le pone el Lasix, un grupito mucho más fácil, o sea, mucho menos complicado. O sea, para esta carrera. Sostengo el número 8, Chopping, el 9, Golden Tribute. Fíjate, es un caballito que obviamente un establo ganador como el Aquino. Pero está corriendo malito en Canterbury. Previo a eso, cuando él gana en la sintética de Golden Gate. Ahí me tumba. Me tumba el Farinero también, el número 10. Me tumba Fun Loaded. Yo voy a colocar el número 12, Black Macumba. No sé si es este deseo que yo tengo de que Yomar García gane. Pero este caballito lo está haciendo bien. Él lleva tiempo ya, ¿verdad? Cayendo en su tiempo. Él... A 7 cuerpitos de Full of Mischief. Como te dije ahorita, Captain, después se llevó segundo en 4,000. Yo sé, pero... Yo voy a poner ese número 12. Para que el cuadro no sea de tan... No sé si este es el favorito. Bueno, ¿qué dice aquí? Tercer candidato. La revista. Pero lo voy a poner. Mira, yo voy a poner en la quinta el 7 Ron Happy Star, el 8 Chopping y el 12 Black Macumba. Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch. Y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también. 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Sports Bar, Agencia Hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y por supuesto la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales, y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece, de calidad, en Naldi Sports Bar, Agencia Hípica 225. Número de teléfono 7879-577605, Naldi Sports Bar. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del Puente Atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. A la próxima.
Gracias por el apoyo siempre, la gente, de verdad, súper agradecido. Estamos terminando ya. Este domingo te espero a las 9:30 de la mañana, Vamos para la sexta. Mira, la sexta para nuevas ganadoras de 3 en este año 2022 que están clasificadas por el reclamo de 8,000. Te digo rapidito. Ah, que me están llamando. Como estamos en vivo, tú sabes. Quiero asegurarme de que todo está bien. Sexta. Ajá. Mira, el número 1 Lizel corrió brutal. Yo hubiese preferido en el pasado no muy lejano, en una distancia larga, porque habían sido sus mejores carreras. Sin embargo, ella está corriendo bien. La número 1 Lizel cerró muy duro en esa más reciente. Se quedó cortita contra Barrio Forever aquel día. Me gusta mucho. Ahora son 1300. Quizás esta le dé un poquito más de tiempo para llegar. Yo la voy a colocar a la número 1 Lizel. Giancarlo Díaz, como te dije ahorita, la meta son 100. Estuve compartiendo con mi amigo Melvin Rivera, la pasamos de show este sábado, nos encontramos ahí en el hipódromo, y me había dicho que la meta inicialmente era ganar 100 carreras con Gian y un clásico en el año 2022. No llegaron a las 100, pero no ganaron solamente un clásico, han ganado dos. O sea que una cosa compensa a la otra, y la realidad es que Gian está montando súper, súper bien. Me gusta Lizel, me gusta la número 1 Lizel. El 2 Elegant Rose a 5 cuerpos en esa carrera. La penúltima la gana, ella regresa con la monta de Ismael Cruz, que la conoce, la entiende. Con Ismael también tuve la oportunidad de compartirle este pasado sábado, saludos para él, mucha suerte, está ganando, eso es importante resaltarlo, está ganando y hay que poner el ojito. Gilberto Tito Escobar, de los últimos 4 cabezas que ha presentado, como te dije al principio, ha ganado 3. Ya vuelve a la ruta ganadora Tito Escobar. El 2 sigue siendo peligrosa. A mí me tumba si gana. Estoy buscando como que un dividendo, ¿no? So, voy a colocar el 3 Katy Rusia. Se tiró un carrerón, la más reciente, después de dos desastres, a 17 y a 37, en la antepenúltima y en la penúltima, en la más reciente, contra este grupo. Muy parecido a este grupo. Era la misma condición incluso. O casi la misma condición. Ella llega a cuarta, a dos cuerpitos, amenazando con dar tremenda sorpresa. Repite la monta de Manuel, y si usted le quita, que yo sé que es una práctica que nosotros hacemos y que no deberíamos hacer, pero si usted le quita la penúltima y la antepenúltima, aquí sería esta favorita. Ante Palace Gate a cuerpo y medio. Carrerón. Entonces yo voy a poner el número 3, Katy Rusia. El 4, Sucesora, está corriendo bien, ha ganado 2 de las últimas 3. Vuelve con el cafecito. El entrenador Kelvin Vázquez, con pocos ejemplares. De 8, los últimos 8, ha ganado 4. Bien efectivo. Está haciendo muy buen trabajo. Sucesora, la última vez que ganó, pagó sobre $60. Y esta ocasión, y me tumbó. Y en esta ocasión, si gana, me vuelve a tumbar. Felicidades a Kelvin por el gran trabajo. El cafecito la conoce bien. Ella está ganando. Hay mucho para gustarle aquí, la de la número 4, Sucesora. Y no lo culpo si usted le gusta. Y la pone, porque en realidad tiene su chance. Siberica, yo estoy a medio laquito de soltarle en banda. En la penúltima tuvo su excusa, que no fue mala. La más reciente, pues esa es regular. Pero está regresando un tiro que quizá le convenga. A ver, las orejas hay que repetirla. Yo voy a pasar con Siberica, pero usted sabe, si esta llevo acá, usted sabe que yo la estoy siguiendo ese tiempo. Y alguito de crédito que me debe de merecer. Creo. No la pongo. 6 Peggy, obviamente no la voy a poner. El 7 Hour Choice, le voy a confesar que la estoy colocando en el cuadro porque la monta Juan Carlos Díaz. Y además de que Juan, o sea, no tengo que explicarte quién es Juan Carlos Díaz y lo que ha hecho en la épica puertorriqueña. Pero sí quiero traerte la atención las dos victorias que ella tiene, en la más reciente, que fueron con Juan. Juan, yo recuerdo que cuando ella arrancaba quitaba el punto de que parecía que tenía problemas, pero no era eso, era que Juan la estaba quitando. Y ella, cuando hacía su viaje, pues venía acercándose. O sea, venía pasando y ganaba fácil. So, maybe ese es el truco, pienso yo. Y por eso la voy a poner a la número 7, Art Choice. En otras circunstancias, probable que no lo hubiese puesto. Tampoco he sido muy fanático de esta yegua. Pero por la monta de Juan Carlos, te confieso que por eso la estoy poniendo. Ella tiene chance, obviamente, o sea. Y voy a poner el número 8 también, Capture Price. La monta de Mariano Meléndez. Ella arrancó un poquito fría, ¿sabes? Arrancó bien, pero un poquito lenta al principio.
Estamos tan a Mariano ahora. Esta combinación de Mariano y Axel Joel Cruz, muy bien, se pudieran llevar la dupleta tradicional, porque llevan a Chopin también en la quinta. Así que esta número 8, Capture Price, también la tengo en el cuadro. Quiere decir que en la sexta llevo el 1, el 3, el 7 y el 8. En la sexta. Porque te voy a dar un repasito agradeciéndote siempre que estés ahí conmigo, con nosotros, con este programa, con el de Cicringolas, con el movimiento, que es un equipo grandísimo que siempre ponen de su parte y comparte con nosotros y han hecho que este programa pues sea uno de sus favoritos, si no el favorito, así que súper agradecido siempre, siempre, siempre. Recuerda que te espero este próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Jan Lady García, Agustín Gabriel, Jan Lady es la de J. y Diamond, y Agustín, pues, que es su papá, entrenador de J. y también, entre otros. Te voy a repasar mi cuadrito, ¿está bien? Gracias por estar ahí. El 3 solo en la segunda, y mi madre, eso es. La tercera, el 7 Gavis Crown, solo. En la cuarta, el 6 con Descendiente, solo. En la quinta, el 7 Run Happy Star, el 8 Chopin y el 12 Black Macumba. En la sexta, el 1 Liesel, el 3 Katy Russ y el 7 Art Choice y el 8 Capture Price. Y llegamos a la séptima, que está bien buena. Séptima está dura. 1200 metros. Bueno, para ejemplo de eso, la última carrera que ganó Lucimar, este grupito, eso fue un reguero del segundo en adelante. Un montón de yeguas ahí, la pelea. Esa fue la, que la ganó Lucimar. De hecho, fue un reguero ahí en la foto, ahí, Sugar Flight, y bueno, él estaba ahí encima. So, esta es una carrera bien interesante. El número uno, Bail Cat, sorprendió en la más reciente, 7 cuerpitos de Hiawatha Road. Regresa con Ismael Cruz. Porque te digo, esta combinación de Ismael y Gilberto Tito Escobar está produciendo buenos dividendos últimamente. Me tumba. El 2 Hiawatha Road, casualmente hablando del J.I. Diamond, aquí presente está número 2. Viene de 2 victorias consecutivas. Repite la monta de Juan Carlos Díaz. Esta lleva ganó bien en esa más reciente. En grupitos, pues quizás no tan complicados como el de hoy, pero les está ganando como hay que ganar. Repite Juan. Ricky Negrón está ganando. Y esta pudiera venir rematando. Yo creo que ya está, puede estar cerca, pero no sé. Por el hecho de que la monta Juan, puedo pensar que la van a traer de atrás. Puede ganar también ahí en la pelea de tempranito. El dólar de Hiawatha Road. ¿Qué pasó ahí? El 3 Salsa and Beers. Una guerrera. Yo sé que viene de llegar a 7 cuerpos, a 9 cuerpos, perdón, en la más reciente. La noche que se trabajó. Déjame verificar eso. Salsa and Beers. Salsa and Beers. Trabajos. Voy a ponerlo aquí en Google. Trabajos de Salsa and Beers. Google me dice, voy a decirle así. Trabajó, Nacho. Una cosa espectacular, pero trabajó. 38-51. Está bueno. Se la voy a colocar. Yo te voy a decir algo. A mí me llamó la atención y yo la quería poner por aquello de un palito, porque tenía esa, o sea, tenía como ese flow, ese feeling de poner callos que paguen bien. No la puse, pero quería poner la Dulce Mariana. A la número 4. Así, pero chacho, está llegando tirada. Yo sé, pero es que no sé, la déjame si trabajo, a decirle a Google. Es que esa más reciente es malísima, es la realidad. No trabajo. Pero yo le veo algo de chance y, como te digo, ¿sabes? La idea sería como que pague bien el pool. Con esta yo sé que va a pagar bien. Yo, Marielis Come, buscando su primera victoria. Yo sí, no recuerdo mal la primera victoria de Mariali fue en una séptima con Comerío Sprint, si no me equivoco, o algo así. Anyway, eso no tiene nada que ver con esto, pero está bajando a 4.000. Ah, apunté por aquí. Las últimas tres veces que ella ha bajado del reclamo de 4.000, ha ganado. Si sirve de algo eso. Y ganado bien. So, yo no la puse, pero le tengo el ojito puesto. El 5 Lucimar, obviamente hay que ponerla. Tiene 3 victorias con Edwin Castro. Si usted se está preguntando igual que yo, ¿qué pasó con el verdugo Eric Ramírez, que viene de ganarle en la anterior? ¿Por qué no la repite Eric? Es que Eric está castigado. Estaba una suspensión de 2 días. Hablé contigo, su agente. Le echaron un par de días. Me está bien interesante que ella gana por 8.000, la repite por 4.000. Es que esta cuadra de Gislen es así. Vimos a Imparable los otros días ganando por 4.000 pesos también. La están bajando otra vez, pero esta es una yegua que la realidad es que es... Yo recuerdo cuando les decía, no, esta yegua no gana desde, y me parece que eran desde los 2 años, o estamos hablando de 3 años sin ganar. Y ahora, cerrando el mes del 20, el año 2022, ha ganado 5 de las últimas 6.
a dura esta yegua, repite con Edwin, se queda en este grupo. La entrenadora Jillian Enrique de las últimas 22 salidas ha ganado 7, está on fire. El 6, Chica Linda R, me gustaba en ese anterior, me gusta para esta también. Va a estar cerca del paso, va a estar en la pelea. Esta yeguita es una guerrera. Su récord es evidencia de eso. Tiene 5 victorias este año. Nikki la conoce súper bien. Nikki la ha ganado ya 4 veces. El tiro es bueno para ella. Y ella, como te dije, va a estar en la pelea todo el tiempo. La número 6, Chica Linda R. La número 7, Noche Estrellada, va a estar en la pelea. Temprano. Esta ha sido la única victoria de Kevin Rosario, que ha estado montando mucho mejor. Hay que decirlo. Ella se puede poner al frente. Pudiera dar una sorpresa. Pero me tumbaría. Noche Estrellada. Entonces, en el caso del 8, la Alana My Love, las últimas 2 victorias han sido con el Huracán Héctor Berríos, que repite la monta. Y esta no está llegando lejos de este grupo. Voy a hacer un palito. Yo me voy con el 2 Ayahuasca, el 3 Salsa and Beers y el 5 Dulce y Mar. Este es mi cuadrito para el jueves 22. Apúntalo por ahí. Gracias por estar ahí conmigo. La verdad que le agradecemos su sintonía y su apoyo. El domingo te espero, claro. ¿Cuándo es? El jueves. Vamos a poner el cuadrito económico que no voy a jugar. Así, pero el domingo a las 9:30, el día de Navidad. Yailidi García, Agustín Gabriel. ¿Está bien? Este es mi cuadrito para el jueves 22. El 3 solo en la segunda. El 7 solo en la tercera. El 6 solo en la cuarta. 7, 8 y 2 en la quinta. Así los nombres, mejor, ¿verdad? SOS en la segunda. Gavis Crown el 7 en la tercera. Condescendiente el 6 en la cuarta. Ron Happy Star, Chopping y Black Macumba, 7, 8 y 12 en la quinta. Liesel, Katy Rusia, Our Choice, Capture Price, 1, 3, 7 y 8 en la sexta. Así está lento, ¿verdad? Está bueno, sí. Lento, un nombre, un número. Y en la séptima, el 2, Ayahuasca Roll, el 3, Salsa and Beers y el 5, Lucima. ¿Está bien? Ya estamos. Gracias por estar ahí, suerte.